En 1949 aparece el libro que le hace famoso mundialmente, el Aleph, donde se reúnen 14 relatos. Son 14, caramba. Posteriormente agregó usted cuatro más, Es cierto, claro. hasta ya 18. Y ahí muestran todas las posibilidades expresivas de la estética de la inteligencia, Bueno, muchas gracias. donde hay una fusión de mentalidad matemática y de profundidad metafísica. ¿Usted cree que ese es mi libro central, digamos? Bueno, ha sido el libro que le ha hecho más famoso, el Yo libro creo que quizá sí. más difundido, más popular. ¿No cree usted lo mismo? Es cierto, sí. ¿Y todo por qué? Porque la palabra Aleph es línea, porque se escribió con PH, tal vez. No sé, eso ya Eso puede ser una de las razones, no ¿eh? soy capaz, pero usted que ha estudiado tantas cosas de ese tipo Eso puede haber influido también, desde la ¿no? El buen Cábala. título, ¿no? La Sí. buena elección del título. Fundó usted la revista Anales de Buenos Aires, donde se publicaría un cuento del desconocido Julio Cortázar. Sí, exactamente. El primer texto de Cortázar que se publicó. Y publicamos un número dedicado a Juan Ramón Jiménez. De abril de 1980, el rey de España hizo entrega a don Jorge Luis Borges del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel Cervantes 1979, cuyo diploma están ustedes contemplando en este momento. El maestro Borges había estado ya en este programa hace unos años, exactamente el día 8 de septiembre de 1976. ¿Se acuerda, maestro? Pero desde luego, es inolvidable el hecho. Tengo la fecha, ya que yo Pero nosotros, no recuerdo fechas. aunque tuvimos ocasión de vernos después con el maestro Borges en otras ocasiones y Bueno, de sí. ofrecerla a los amables espectadores de esta televisión, nosotros pensamos que era absolutamente necesario tener otro encuentro en esta grata efemérides con Jorge Luis Borges, Muchísimas gracias. que está más joven que nunca. Yo lo encuentro con una Claro. piel todavía más tersa que en las Claro. últimas veces. Apenas 80 años, ¿eh? Apenas 80 años de Sí, nada. de nada, sí. Maestro, es curioso que uno de los fenómenos que pueden advertirse hoy en torno a su figura y a su obra, en lo que podemos llamar con una palabra horrible, pero que estuvo de moda hace unos años, del boom, el boom La Borges, verdad es que vamos a el hacer boom Borges, el boom Borges, a está bien, usted se sí. le lee hoy en todo el mundo, es Sí, usted qué el raro, escritor de sí. moda en Estados Sí, Unidos. es raro, sí. No estoy asombrado. Encontrarme con amigos en todas partes, saber que son amigos míos a pesar de haber leído mis libros. Y eso ocurre en todos lados. En el Japón lo comprobé también. He sido traducido al japonés, he sido traducido, bueno, al hebreo, al ruso, a muchos idiomas, al islandés incluso. Una de las cosas más Yo no bellas. sé qué explicación puede haber, si es que hay algo explicable en el mundo, de lo cual dudo. Compatriotas suyos que están hoy también en la espuma Pero que no sé si los de la conozco. popularidad. Por ejemplo, a Cortázar sí le conoce usted. No, yo de No. Cortázar he leído un cuento que yo publiqué en la revista Los Anales de Buenos Aires, que ilustró mi hermana. Uno de sus primeros El cuentos. primer El cuento, primero. publicado en la República Argentina, La Casa Tomada. Ah, Y sí. después de eso, bueno, yo me quedé ciego. No sé cómo disculparme de no haber seguido su obra. Nos encontramos en París, cambiamos algunas frías y corteses palabras, y yo no lo he visto desde entonces. Ernesto Sábato. En estos sábados, sí, pero yo recuerdo uno de los primeros libros de él, Uno y el Universo. Yo no he leído las novelas, yo no soy lector de novelas. Las novelas que siguieron después no las conozco. Nos vemos a veces y somos, bueno, no sé, Mujica amigos. Láinez. Porque Galán es un gran escritor, desde luego. Y eso, que cuando hablamos de Buenos Aires, yo siento que hablamos de dos ciudades distintas y dos mundos Para distintos. él es otra ciudad. A Mujica Láinez le interesa la sociedad. Le interesa, bueno, le interesa el lujo también. Le interesa muchas cosas que no me interesan a mí. García Márquez. Sí, he leído Cien años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no lo conozco. En este momento, si hubiera que preguntarle cuál es el escritor más grande que ha dado la antes de usted, de todos los que usted ha No, conocido, de todos los que usted ha leído, bueno, no sabemos los que vendrán después, desde luego. ¿cuál es el más grande escritor, el que más le ha impresionado? El mundo. Sí. Y bueno, Su favorito. hay un joven Virgilio que promete mucho, ¿eh? En 1962 se publica
El siglo de las luces, que tenemos en algunas ediciones aquí. Esta es una de las ediciones aparecidas en España. Sí. Bueno, yo diré que es una novela que a mí francamente me gusta, en la medida en que un autor queda satisfecho de una obra que nunca es en forma absoluta, porque uno ve demasiado los defectos. Pero en esta novela ha realizado algo que yo estaba buscando realizar, y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo, que es el de América Latina, y muy especialmente el Caribe, y muy especialmente también La Habana. Cubano primero, latinoamericano después, y universal después, ¿no? Los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, muy a menudo haciendo trampa, muy a menudo reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada, cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina. Ahora la cultura verdadera, la cultura de Emerson, la cultura de Walt Whitman, la cultura de Thoreau, la cultura de que es representada por las novelas de un Faulkner, no, esa cultura bienvenida sea. No creo que, a pesar de todo, por razones de idioma que no nos ayudan, vaya a tener una gran influencia, aunque la ha tenido ya un poco, Faulkner sobre todo, pero no mucho más. Para mí, Cervantes ha logrado una proeza de tipo técnico en el Quijote, sin proponerse lo que es único en la historia de la literatura. Es hacer convivir en un plano de perfecta coherencia lo irreal y lo real. La España que pinta Cervantes es la España de su época, pero el Quijote se pasea tranquilamente en esa España, llevando su mundo interior, es decir, es un personaje de cuatro dimensiones que vive en un mundo de dos dimensiones. Eso lo han tratado de hacer muchos escritores, y siempre tiene uno que optar por lo uno o por lo otro. O está uno en el cuento de hadas, o está uno en la novela realista. El Quijote, digo, con el Ulises, son las dos únicas obras, repito, donde se ha logrado de una manera absoluta la coexistencia de lo real y de lo maravilloso. ¿Qué piensa usted que es exactamente, teniendo en cuenta su visto desde la perspectiva de los años transcurridos, casi 40. Thank you.
Compartido un premio con Cortázar. Ah, con Cortázar. Con Cortázar. Cuando Rayuela iba a Marfil. El premio John Kennedy. Sí. El premio John Kennedy le dieron a mi novela Bomarzo y a Rayuela. Y por eso, cuando yo le escribí a Cortázar, a quien no conozco personalmente, diciendo que me daba gusto tener un premio al mismo tiempo que un hombre cuyos cuentos admiro, no sus novelas. Cuando yo le escribí diciendo eso, Cortázar me contestó con bastante gracia que podríamos hacer una edición conjunta de esos dos libros, de Bomarzo y de Rayuela, y que le podríamos poner Boyuela o Ramarzo. Manuel Mujica Lainez, alguna vez tuvimos una patria, ¿recuerdas? Y los dos la perdimos. Estos dos versos últimos, que han sido muy comentados, alguna vez tuvimos una patria, ¿recuerdas? Y los dos la perdimos, son porque tanto Jorge Borges como yo hemos sido los dos muy antiperonistas y los dos sufrimos mucho durante el peronismo. A los dos nos echaron de nuestros respectivos trabajos, bueno, nos persiguieron. Y entonces él entiende que nosotros habíamos perdido nuestra ciudad, nuestra vida, nuestro modo de vivir en esa época. De todas maneras, y quizá deteniéndonos un poco, creo que vale la pena de hablar de las relaciones y un poco del paralelismo que hay entre las vidas, salvando muchas distancias, por supuesto, de Borges y de Mujica. Bueno, Borges tiene 10 años más que yo. Los paralelos... Bueno, primero está el paralelo en los orígenes, porque tanto él como yo descendemos de familias históricas, en fin, con personajes históricos en la familia. Y ahora hay hechos a lo largo de nuestras biografías que nos acercan, sí. Y de los demás escritores argentinos, hemos hablado antes de Borges, habría que citar, por ejemplo, a Cortázar, del que hemos hablado un poco, ya dijo Manucho. Yo, que le gustan los cuentos muchísimo. Victoria Ocampo. De Victoria Ocampo yo soy un gran amigo personal. Y creo que es una mujer que da una testigo importantísima de nuestro tiempo. Esos testimonios de ella van a quedar como unas memorias fundamentales para explicar el ¿Y Silvina? Su hermana Silvina es una poetisa originalísima, al mismo tiempo que una autora de cuentos verdaderamente notables. ¿Y el marido de Silvina, Adolfo Bioy Casares? Adolfo Bioy Casares escribe muy bien, pero no tiene la imaginación de Silvina. Escribe muy bien, escribe con mucha seriedad. ¿Ernesto Sábato? Ernesto Sábato. Ernesto Sábato es una excelente persona. Es un amigo de muchos años. Es un hombre cuyo túnel me pareció que estaba muy bien, sí. De los famosos escritores puestos un poco en órbita por el boom latinoamericano, ¿hay alguna predilección en Manucho entre Vargas Llosa, García Márquez, Carpentier, Fuentes, etcétera? Sí, hay una predilección, hay una predilección. El peor de todos me parece Vargas Llosa, sí.
Esa es la predilección. Y bueno, por supuesto, Rulfo me parece admirable. Y es uno de los que se mencionan menos. ¿Cómo es? ¿Carpentier? Sí, Alejo Carpentier. Carpentier ese me gusta muchísimo, quizá porque me hace acordar a mí. Y me fui a Italia para volver a Argentina y empecé a escribir El túnel, fue en el año 48. Empezó usted a escribirlo en una maquinita portátil que acababa de comprar y según se cuenta en un rincón de la estación ferroviaria de Zúrich. Sí, porque la compré en Suiza, era una Hermes, ¿no? La compré en Suiza y esa noche yo tenía que esperar 5 o 6 horas, creo, para un tren a Milán. Y yo no iba a ir a un hotel por 5 o 6 horas, así que me puse a escribir esa noche en un rincón de la estación. Empezaba, tenía la obsesión de este libro. El túnel, empezó así, de esa manera. Sí. El túnel aparece el año 1948. Es, como puede verse, una novela más bien corta, y han visto ustedes, mucho más corta que las dos que habían de seguirle en esta gran trilogía. Sí, fui empeorando con los años. Digamos que es una novela de una estructura también menos complicada que las dos. Sí, este en realidad es un cuento largo, es lo que los franceses, el castellano no tiene hoy. En la época de Cervantes se llamaba novela, palabra que venía del italiano, las novelas ejemplares de Cervantes. Es lo que los franceses llaman nouvelle, y los franceses, italiano novela, novelle, el plural, que eran cuentos largos. Este es un cuento largo. ¿Usted tiene fe en el hombre? Sí, ya he dicho, por todo lo que he dicho, creo que yo pienso que el hombre es dual. Y por lo tanto creo, en medio de la desesperanza, que tengo esperanzas. Pero son más bien, yo diría que la metáfora sería esta, ¿no? Usted pregunta qué es lo que... Son como gritos de una persona que está... en una torre que se está incendiando, ¿no? Puede ser que se salve, pero es algo de esa naturaleza, sí. Yo creo que la crisis de nuestro tiempo es un poco como esa torre que se está incendiando, ¿no? Borges, aunque estamos en las antípodas políticamente, tengo profundo respeto literario. Él ha sido nuestro maestro de lenguaje. Es decir, yo hablé de don Pedro Enrique Sureña, el otro gran maestro que tuvimos en la generación posterior, la de Cortázar y yo mismo, es, desde el punto de vista lingüístico e instrumental, ha sido Borges. En el famoso boom latinoamericano le incluyeron a usted con esta obra sobre héroes y tumbas. Quisiera saber, en general, qué opinión le merecen, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, los demás escritores de ese grupo que dio un empuje tremendo a la literatura en Argentina. Bueno, ellos, es decir, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Fuentes y algún otro más que no recuerdo en este momento, constituyeron un grupo de defensa y de ataque, como son todos los grupos. No ha habido muchos en la historia de la literatura. Por temperamento, soy un temperamento anarquista, soy francotirador y suelto, tengo mi propio cañón, ¿no? Nunca formé parte de este grupo, de manera que yo soy exterior al boom, y fui anterior como Borges. De manera que no soy la persona más competente, ni la que está en mejores condiciones para hablar del boom. Fue un fenómeno que produjo 3 o 4 grandes libros, pero que hizo su política literaria en la que yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas que usted ha mencionado son grandes escritores, y han escrito 3 o 4 libros que van a permanecer en la historia de la literatura, como Cien Años de Soledad, por ejemplo. Pero soy ajeno a este fenómeno a la vez literario, comercial, editorial y publicitario. No tengo nada que ver. En esa época, en esas haciendas, una de ellas, la última, se llamaba Taranga. Tararanga. Transcurrieron los años infantiles de este escritor, con más luchas en la región de Sequeiro do Espiño, que él reflejaría en un libro que se llama Terra do Senfim. Sí. Que es ese libro que tenemos también ahí. En esos dos libros, sobre todo. Y Los Coroneles. Sí, que se llama São Jorge dos Ilhéus, en portugués. Los coroneles eran los dueños de las plantaciones, que tenían verdaderos ejércitos privados, creo, ¿no? Sí, ve usted, en los fines del siglo pasado, en el comienzo de la República, los grandes hacendados se compraban el título de coronel. Se podían comprar de teniente, de mayor, de capitán, pero sobre todo de coronel de la Guardia Nacional. De general no, era prohibido, el general no se vendía. Pero los coroneles, pero luego después, con el pasar del tiempo, bastaba ser usted un gran hacendado, tener tierras,
para que fuera el coronel. Ya no era necesario comprarse el título. Y mi padre ha sido un coronel del cacao. La primera parte de mi obra, esta parte escrita en la juventud, cuando mi experiencia, sea la experiencia humana, sea la experiencia literaria, todavía se acumulaba, los elementos de vida son los mismos que de la obra de maturidad. Y el punto y la posición del autor es la misma. Al lado del pueblo contra los enemigos del pueblo, siempre. Y mis libros, del primero al último, el pueblo gana. El pueblo es vencedor. Pero en esta primera parte yo no tenía la capacidad de humor, porque ya el humor no es propio de la juventud. El humor que es tal vez la más terrible de las armas. A mí la apelación de literatura latinoamericana no me gusta. Yo creo que ella tiene un contenido, cuando usada por la crítica o por los ensayistas de la península ibérica, de España y de Portugal, tiene una connotación colonialista. Y cuando usada por la gente de nuestros países, los críticos, representa una posición colonial. Por esto no me agrada. No me agrada además porque en general, cuando se habla de la literatura latinoamericana, se habla de la literatura de los países de lengua española, dejando en general aparte la literatura brasileña, porque es una literatura escrita en una lengua portuguesa, la lengua portuguesa de Brasil. Entonces las diferencias son muy grandes entre estos países. Las diferencias de formación también. Por ejemplo, nosotros brasileños somos muy diferentes y no tenemos mucho sentido continental. Esta es la realidad. Porque nosotros hemos recibido una carga muy grande de sangre negra que los demás países, a la excepción de Cuba, que en el sentido de la mezcla es el que más se parece con nosotros. Aún así, yo creo que la mezcla en Brasil ha sido bien más profunda que mismo en Cuba. Nosotros recibimos esta masa de sangre negro, los negros que han ido al Brasil como esclavos, o sea, la más desgraciada condición del hombre, la condición de esclavo, y que han sabido mantener, defender sus bienes de cultura. Lo que nosotros tenemos en común en la América Latina es solamente el negativo, o sea, la miseria, el hambre, el militarismo, las dictaduras militares, el desarrollo, el subdesarrollo, el analfabetismo, la muerte terrible de los niños, la mortandad infantil, etc. Lo que tenemos de común es esto, este cuadro de lo negativo de lo que hay de malo. Nos encontramos ya con el año 1963, es un año trascendental en la historia de la narrativa hispanoamericana. Es también un año importantísimo para Julio Cortázar porque aparece Rayuela. No creo que sea demasiado fácil sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura, pero sí puedo darte algunas ideas un poco generales. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo.
Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores, y que hay que leer, y en buena hora. Pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Y entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés. Como digo, la nueva generación que apenas está leyéndola, que tiene una serie de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribirla, ¿verdad? Pero sí. En realidad fue considero que es una novela difícil, ¿sí? Novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera se necesitaba tres veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante.
y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente el libro. Se dijo que su técnica era muy complicada. Se dijo que recuerda un poco a Faulkner. Sí. ¿Faulkner es escritor de sus predilecciones o no? Bueno, sí. Sí, efectivamente, pero fue no tiene influencia de Faulkner. En realidad había una manera muy, muy personal ahí de narrar, una manera de contar desde todos los planos posibles, desde todos los puntos, hacia adelante, hacia atrás, de costado, a saltos. Es realmente casi un planteamiento maquiavélico, ¿no?, de la narración. Sí, está roto el tiempo, está y el roto, espacio, sí. ¿No? Y es que pues, se trabajó con muertos. Y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en un momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? En realidad es una novela de fantasmas. Desde el punto de vista de la técnica, ¿qué otros escritores vivos hispanoamericanos de hoy le interesan a usted? Bueno, me interesa Juan Carlos Onetti. Es el que hablábamos el otro día, Scarmeta. Un joven escritor mexicano que está empezando a escribir, que se llama Arturo Azuela. Y en cuanto a una técnica muy moderna y muy difícil también, en el sentido de utilizar un lenguaje nuevo, es Salvador Elizondo. Pero en América Latina y en España, a mí me interesa mucho Juan Sánchez Ferlosio y Juan Marcé. Son quizás los que más me interesan en este sentido, ¿no? Y de los grandes campeones del boom, del llamado boom latinoamericano, hablamos aquí, claro está, de Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, etcétera. Pues Cortázar y Vargas Llosa me gustan mucho, sí. Cortázar más que ninguno de ellos. Y creo que de él se puede aprender mucho. Había un tema que realmente me obsedió siempre, que es la presencia de este personaje real, del que fue el iniciador del movimiento de independencia en el Paraguay, José Gaspar de Francia, que fue luego dictador, y que se anuncia ya en uno de mis libros, en uno de mis primeros libros, porque este personaje es una especie de mito que está encarnado, que está realmente muy internalizado en la conciencia o en la subconsciencia de la colectividad paraguaya. De manera que también a mí me trabajó mucho en este sentido. Ahora, en ese paréntesis ocurre, sin embargo, un fenómeno que es conocido de todos nuestros espectadores, el fenómeno que ha sido llamado el boom de la narrativa latinoamericana. Es un momento en que Augusto Roa está en silencio y en que se produce pues esa aparición brillantísima de García Márquez, de Vargas Llosa, de Carpentier, de tantos otros conocidos antes a niveles mucho más restringidos y que se posesionan, por así decirlo, de la curiosidad del lector latinoamericano primero y más tarde universal. Y mientras tanto, en esa época, el maestro Roa Bastos está callado o está obsedido, como él dice, por la figura de José Gaspar Rodrigo de Francia. De ahí habría de salir este libro, Yo el Supremo, del que hablaremos ahora, y que es un libro que en poquísimo tiempo ha alcanzado gran número de ediciones. Dice Alejo Carpentier que es sin duda alguna una obra maestra. El boom plantea un falso problema, a mi juicio, ¿no? En momentos en que estos brillantes escritores de América Latina, como es el caso de Cortázar, o de Gabriel García Márquez, o de Mario Vargas Llosa, o de Carlos Fuentes, surgían al primer plano de una arrolladora campaña de publicidad, digamos, el fenómeno
era perfectamente natural, desde el momento que estos escritores realmente son de lo mejor que ha producido América Latina. Ahora, el otro término, la otra punta del problema sería el hecho de que, de pronto, en esta sociedad de consumo en la cual vivimos, los circuitos de consumo descubrieron que así como se puede explotar una zona petrolífera rica, también se puede explotar una zona de escritores también muy rica, ¿no? De manera que yo el problema del boom lo acostumbro a separar en dos sectores que tienen solamente una relación de coincidencia o de cotidianeidad o de una manera muy, muy indirecta. Y es el hecho de que, porque no encuentro en la gente del boom ningún escritor que sea mediocre. Es cierto. Ahora, lo que sí es también verdadero es que el circuito abusó, estos circuitos de consumo, abusaron de esta calidad primigenia existente en estos escritores para convertirlos en estrellas, en vedetes, de una situación frente a la cual existían otros tan buenos como ellos, pero que quedaban en la sombra. Es el caso del propio Rulfo, el caso de Onetti, el caso de Borges que vino después. Y el propio caso de Augusto Roa Bastos. Bueno, yo no me incluyo porque... Pero le incluyo yo. De modo que... Usted no quiere ser una vedette. No, yo creo que el escritor es solamente un mediador. Lo que realmente importa son los libros. ¿Qué pasa con el poder absoluto frente a la transitoriedad, a la precariedad de ese portador del poder absoluto, que es una persona sola? El poder absoluto se entiende cuando es una emanación de una colectividad que delega en un hombre sus poderes inalienables para decidir sobre su destino, sobre su suerte. Ahora ocurre que en la mayoría de los casos que nosotros conocemos, este poder absoluto va engendrando una especie de contrapartida que va subsumiendo, que va como aniquilando esa primera etapa de un poder al servicio de los demás para convertirse en un fin en sí. De manera que este libro es y, en cierto modo, tiene un trasfondo que se relaciona con los referentes históricos de mi país y sobre todo con la labor ciclópea que hizo este hombre para establecer la soberanía del Paraguay y su libre determinación frente al acoso de las potencias de aquel tiempo. Y por otra parte está lo que para mí es importante, por lo menos en igual medida, y es esta pasión de lo absoluto, que es una de las más viejas pesadillas de la especie humana. Fama, aparecida en 1956, publicada en España por Planeta, que es quizá la novela más difundida y la más conocida de Antonio Di Benedetto, traducida, aquí tenemos la traducción al francés, está traducida también al alemán, está traducida creo al italiano, no sé si algún otro idioma. Al polaco. Aparte de eso, esta obra ha sido objeto de toda clase de estudios por los escritores, los críticos, los especialistas y algunos tan notables como Julio Cortázar, por ejemplo, han escrito cosas encomiásticas acerca de esta novela, de la que se dice que es una de las cuatro o cinco mejores que ha producido la Argentina. ¿Es para usted, Zama, su mejor obra? Voy a pensarlo y un día de esto voy a volver a contestar. Una obra que escribió usted muy deprisa, en 30 días de vacaciones. Sí, pero largamente gestada. Usted dijo que esa novela la tenía pensada, pero solamente sabía con seguridad cómo iba a terminar y que el resto aconteció de repente mientras lo que se me ocurrió fue un final. Entonces final. Dije, a este final hay que ponerle el adelante. Claro. Entonces escribí todo el libro. Usted tuvo llamadas tan significativas como la de Borges para que fuese usted a pronunciar una conferencia el año 58 en la Biblioteca Nacional. También es cierto. Que debió ser para usted, me imagino,
en fin, muy satisfactorio. Sí, 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 sí. Borges había sido, había obtenido un reconocimiento mucho más generalizado que el que hasta entonces lo había acompañado en la Argentina, y en el mundo todavía no pedaleaba demasiado fuerte. Y desde allí no solo se conformó con cuidar su tropa de libros, sino que hizo algo de acción cultural con participación activa de los hombres que escribían, e invitó a algunos a ocupar la tribuna de la Biblioteca Nacional. Y un día me cayó eso a mí. Me invitó a hablar de literatura fantástica. Él me presentó. Sí, fue una de las cosas buenas que ha hecho Borges. Unos miles más, ¿no? He tenido que rehacer la conferencia. Al rehacerla he descubierto que ya no me importa tanto. Me amargó que si he invertido tanto en el cultivo de ese terrenito, después no me interesan los frutos. Pero superé esa preocupación amarga o esa decepción al observar que no es particularmente la fantástica lo que me ha decepcionado, sino todo lo que hay alrededor de ella, que es mucho decir, ¿eh? Forma parte de una decepción general. Creo, por otra parte, que dentro de la obra de Donoso es el título más importante, con todo y con tener obras muy redondas y muy completas, como El lugar sin límites, por ejemplo. Esta es una obra mayor y el título es bellísimo, el título es un acierto, es un hallazgo. En El obsceno pájaro de la noche, ¿qué retrato hay del entorno vital? Bueno, El obsceno pájaro ya es una cosa muchísimo más elaborada, muchísimo más compleja. Yo diría que tanto El lugar sin límites como Este domingo, incluso como Coronación, son novelas melódicas. Es una melodía fácil de seguir. En cambio, yo diría que El obsceno pájaro de la noche es una novela polifónica, coral. Curiosamente, a este regreso y después de esta experiencia total con la esquizofrenia, escribí El obsceno pájaro en 8 meses, de principio a fin. Ya sin molestia. Sin molestia de ninguna especie. Después de haber conocido, es decir, la locura me ordenó los materiales y me dio la forma del libro. Se llama Historia personal del boom y es un examen del fenómeno del boom literario, de los verdaderos protagonistas del boom de la narrativa latinoamericana o hispanoamericana, cuáles son los que verdaderamente son protagonistas del boom, quiénes están metidos ahí con calzador. A mí me gustaría que nos explique un poco cómo pensó en este libro y qué se ha propuesto con él. Bueno, ese libro fue pensado un poco como vacación después del obsceno pájaro. ¿Los nombres en punta son los de siempre? Los de siempre. Gabriel. García Márquez. Y Mario. Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar. Digamos. Punto. En mi generación, digamos. Los 4 líderes. Yo diría que sí. En ese momento, esa era la visión que yo tenía. Es una cosa que existió mientras existía, digamos la verdad, mientras existía la envidia hacia esos escritores. Pero esos escritores han sido plenamente aceptados. Plenamente aceptados. Están instaladísimos y por lo tanto ya no forman parte de ningún boom, sino de la misma... De su persona. Eso es. De su propia historia. De su historia y de la historia de las letras. Claro. ¿Está José Donoso dentro del boom? Eso no lo puedo decir yo, lo tengo que decir los demás. Pero personalmente se considera dentro de ese boom. La experiencia mía es... hago en ese libro varias clasificaciones, ¿sí?, de lo que es el boom. Hablo de el boom, el gratin del boom, hablo del subboom, hablo del lumpenboom, hablo del protoboom, etc. Dentro de alguna clasificación de esas podría caber, me imagino. Está claro que José Donoso está dentro del boom y en cuanto a la categoría
Dejémoslo para los críticos. En 30 países se han publicado las dos primeras novelas de una pentalogía que se denomina en principio Balada, original de Manuel Escorza, poeta, novelista, nacido en Lima, Perú, en 1928. Estas dos primeras novelas, que hemos conocido también en España, se titulan Redoble por Rancas, que fue publicada en 1970, y la segunda parte se llama Historia de Garabombo, el Invisible. Le seguirán la tercera novela, El jinete insomne, la cuarta con el título Cantar de Agapito Robles y la quinta, La tumba del relámpago. Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, a más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Y yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En estos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan. Mi padre y mi madre son inmigrantes serranos, por eso yo conozco ese medio. Yo me he criado en un pueblo de indígenas. Mi padre y mi abuelo fueron esclavos en el Amazonas, en la época del caucho. Precisamente en la mesa de mi padre he escuchado parte de los relatos terribles, realmente he escuchado relatos terribles sobre las masacres, los fusilamientos, las cosas terribles que habían. Y es ahí donde surge quizá la primera chispa inicial, ¿no? Bueno, después he llevado la vida de todos los sudamericanos, como todos los sudamericanos que escriben estaban en la cárcel, de como todos estaban en el exilio, el mío un poco largo, 7 años, durante los cuales hice toda clase de oficios para tratar de ganarme la vida. Y después retorné al Perú nuevamente a tratar de, en fin, de ganarme la vida, hasta que llegó el momento en que participé en esta rebelión de campesinos que iba a cambiar mi vida, ¿no? El verdadero territorio liberado de la América Latina, el primer territorio liberado, es su literatura. La literatura latinoamericana tiene ya una voz propia, tiene modelos que la política no ha dado. Por ejemplo, no hay equivalentes políticos de 100 años de soledad, de Paradiso, de Pedro Páramo, de los libros de Sabaton y de los libros de Borges, ¿no? Nosotros, la línea de dominación en una sociedad se da siempre a varios niveles: a nivel político, donde nunca se pueden producir vacíos de poder, porque un ejército sustituye a otro; a nivel religioso, donde no hay vacío de poder; y también a nivel lingüístico. A nivel lingüístico se dio un vacío de poder. Se dio un vacío de poder durante la Guerra Civil Española, precisamente. Que hay una, lo que es tragedia de unos es a veces posible de otros, una fecundación entre las dos Américas. Allí el castellano de la América Latina se libera y se crea su propio modelo. Si la literatura latinoamericana es tan rica en la imaginación, es porque no hemos podido realizarnos en la realidad, ¿no? Porque tratamos de soñar que es posible lo que ha sido imposible. Y es por esa razón, por ejemplo, que en algunos instantes en que la política hace posible las cosas, la literatura desaparece un poco. La literatura es un poco el anuncio de los grandes, de las grandes apocalipsis, ¿no? Y ese es el momento que estamos, ¿no? Esas son, en América, importantes son los que nos devolvieron el lenguaje, ¿no? Asturias, que yo creo que ustedes lo entrevistaron una vez, sí, me parece, ¿no? Asturias, que es un poco un antecedente, diríamos, de la narrativa de Escorza. Él tuvo la importancia de haber introducido la mitología, justamente la gran mitología antigua, ¿no? Porque eso no se conocía, ¿no? Después está Carpentier, Alejo Carpentier, y todos los que ustedes conocen, porque España ha sido, en eso cumplió un papel muy importante la crítica española, la editorial española, ha sido un poco la gran campana de resonancia, ¿no? Sobre todo Barcelona. En
lo que me tocó, ya en el momento en que escribí a La Región Más Transparente, fue el ascenso de una burguesía rapaz, poco ilustrada, egoísta, que estaba logrando una acumulación de capital extraordinaria con la teoría de que el capital, al acumularse en la cima, tarde o temprano se desparrama hacia la base. Tal cosa no sucedió en México ni ha sucedido en ninguna parte del mundo. Entonces este era el cuadro político y social dentro del cual crecí, asumí y describí notablemente en La Región Más Transparente y La Muerte de Artemio Cruz, que son dos libros críticos sobre esta situación. Eso explica entonces el uso del idioma de esa manera, que algunos críticos consideran que es una distorsión peligrosa. Sí, es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo, esta palabra que estoy distorsionando, se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra no quiere ya decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector, incluso mediante una bofetada, mediante una injuria o de una manera desagradable, a reflexionar sobre la palabra que está leyendo o sobre la frase que está leyendo, que no la pase por alto, lo cual nos conduce pues a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? No llego al extremo de decir que caminaría por encima del cadáver de mi abuelita para escribir un libro, ¿verdad? Como un personaje de Watergate. Pero sí diría que nada debe impedir que el escritor se siente y trabaje diariamente. O si no, no se escriben los libros. Se quedan en promesas. Y el mundo hispanoamericano, es un mundo de promesas, de demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Yo creo que pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Y esencial también en el sentido de que mi generación y la que me precedió inmediatamente, estoy hablando de los padres de la literatura moderna de la América Latina, Borges, Carpentier, Onetti, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo una literatura sumamente pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa o alemana o francesa, indudablemente. Pero hay que empezar. ¿Tú estás de acuerdo con la crítica cuando dice que Cambio de piel es tu mejor obra? No. Yo no hablo de mejores obras o peores obras, porque yo creo que un escritor escribe una sola obra, ¿verdad? Con distintos capítulos. Iría más allá y diría, repitiendo una observación de mi amigo García Márquez, que en realidad en América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos, que escribe en Cuba un capítulo Alejo Carpentier, en Argentina uno Cortázar, en Perú uno Vargas Llosa, etcétera, ¿verdad? Eso por lo menos es muy bonito y suena muy bien. Este libro, que es el libro que hace que el nombre de Cabrera Infante se catapulte un poco a la gran curiosidad por la literatura en castellano, Tres tristes tigres, del cual hemos hablado, obtiene el premio Biblioteca Breve. Había tenido otro título con anterioridad. Sí, se llamaba Vista del amanecer en el trópico, y era un libro en el cual se confluían La Habana nocturna con unas viñetas de la violencia en épocas de Batista y con aspectos de la lucha en la Sierra Maestra. Cuando yo rehice el libro, lo rehice porque yo no estaba ya de acuerdo con esa forma del libro, es decir, el libro aparecía como si yo acusara a la vida nocturna, a la vida libre, con estas viñetas de la época castrista. Y así el libro surgió, se convirtió en una forma de experimento sobre la forma novela, en una gran lucha con el lenguaje, en una construcción y destrucción de las palabras, y pasó a ser un libro estrictamente literario. Y el título Tres tristes tigres era el título más abstracto que yo podía encontrar, fue por eso que se lo di al libro.
¿Cómo era el entorno social en que nació Guillermo Cabrera Infante? Bueno, a mí me gusta la pregunta porque me gustan las cronologías. Yo prefiero comenzar diciendo que nací en 1929, el 22 de abril, fecha en que también nacieron Lenin y Shirley Temple. Creo que soy el primer escritor latinoamericano que va a Hollywood como escritor y fue para mí una experiencia fascinante. Es decir, yo me quedé desde ese día encantado con la ciudad de Los Ángeles. ¿Y la vida en Londres no es como muy diferente de la vida tradicional de un cubano acostumbrado a la caricia del sol? Nosotros, especialmente Miriam Gómez y yo, le echamos mucho de menos al trópico. Pero esto me permite a mí también un recogimiento que es muy bueno para trabajar. Es decir, cuando no hay la excusa del sol afuera brillando y que uno tiene deseos de salir y tomarlo un poco, yo me siento en esos días grises a escribir y lo hago mucho mejor que lo hacía, por ejemplo, en Cuba. ¿Se sitúa usted entonces en una posición abiertamente liberal y democrática? Absolutamente, y fundamentalmente anticastrista. La revolución en un principio, a la que yo di todo mi apoyo, no era una revolución comunista. Era una revolución que se presentaba más o menos liberal, liberalizadora, que iba a poner en práctica la constitución que Batista había abolido. ¿Se siente Guillermo Cabrera Infante inscrito en lo que se ha dado en llamar el boom latinoamericano? Bueno, esto ha sido una etiqueta que le puso una revista argentina a lo que fue el auge de la novela latinoamericana. Yo nunca me he sentido muy partícipe de ese grupo. Es decir, ha sido más bien he estado un poco afuera, una especie de outsider, más bien que alguien dentro de ese grupo. ¿Es usted más bien un francotirador, un solitario? Un solitario, sí, y así prefiero verme. Un diplomático de carrera y un escritor muy joven todavía, con unas cuantas obras ya muy importantes y muy conocidas. De ellas quizá la más importante sea El peso de la noche, pero la obra que en este instante le ha catapultado a una mayor notoriedad es este libro que tenemos aquí en algunas de sus variadas ediciones, Persona non grata. Esta faja de tercera edición ha sido sustituida ya por una que dice cuarta edición. Hay otras ediciones especiales para clubs del libro, etc. Jorge Edwards fue el primer diplomático hispanoamericano que se presentó en la Habana de Fidel Castro. ¿Eso ocurrió exactamente en qué año? Eso ocurrió exactamente el 7 de diciembre de 1970. De todos sus libros, El peso de la noche, El patio, Gente de la ciudad, Las máscaras, Temas y variaciones, no sé si hay alguno más, y Persona non grata, ¿cuál cree usted que es el libro donde está mejor, más íntegramente, Jorge Edwards? Bueno, yo creo que en todos he dejado algo de mi personalidad o de mi estilo, en fin. Pero el libro que a mí personalmente me gusta más es el libro de relatos Las máscaras, precisamente, que es el menos conocido. Es un libro que tiene muy poca circulación, pero creo que es el libro mejor realizado literariamente. Persona non grata es un libro testimonio, es un libro apasionado, es un libro escrito escrito, digamos, al correr de la pluma, con poca corrección, con poco ánimo de composición literaria y escrito sin un propósito de publicación inmediata tampoco. Yo quise consignar lo que yo había vivido y lo que yo recordaba, quise consignarlo en el papel. Y precisamente Pablo Neruda, cada vez que yo le contaba una anécdota de mi paso por Cuba o una anécdota de París, me decía, escríbela, no te olvides, después verás si se publica o no, eso es otra cosa. Uno de los puntos de vista quizá precipitados de los escritores de la generación latinoamericana nueva, de lo que se ha llamado con esa horrible palabra boom latinoamericano, yo creo que una de las actitudes quizá un poco precipitadas de este grupo ha sido el de pensar que la literatura en América Latina ha comenzado con ellos. Yo siempre he discutido este punto de vista, yo siempre he citado ciertas novelas importantes del pasado nuestro. He citado el Don Segundo Sombra, Doña Bárbara, o Las lanzas coloradas de Uslar Pietri, o la obra de Borges, por ejemplo, etcétera. Hay muchos, muchos casos más. Y creo que tenemos que mirar esa generación pasada, que era una generación algo retórica,
algo aficionada al discurso de tribuna, digamos. Bueno, no, yo no creo que nadie haya desertado. Yo creo que lo que ocurre es que esta generación, como corresponde a los tiempos también, es una generación bastante cosmopolita. Y es una generación que culturalmente es cosmopolita, por ejemplo, que no reconoce la influencia de una sola tradición cultural, sino que es una generación omnívora que se alimenta de muchas culturas, de la inglesa, de la italiana, de la norteamericana, de la española. Y de la misma manera es una generación errante, digamos. Es una generación que no se queda en un solo lugar geográfico, que se va de Barcelona a París o a Londres o a Lima o a Caracas o a México. ¿Tu primera novela o fue esa una novela no publicada? No, esa fue La traición de Rita Hayworth, exactamente. Sí, esa es la primera novela. Y esta novela, cuando la tuviste terminada, ¿le hablaste de ella a alguien? Porque ahí me hablaron personas. Sí, hay un chico en Nueva York, en una compañía aérea, que escribe, tiene unas novelas metidas en el cajón que son estupendas. Sí, mira, yo no tenía ningún contacto en absoluto con gente de letras, ¿no? Uh-huh. Porque nunca había tenido nada que ver con el mundo de las letras. Pero me quedaba un amigo muy bueno de la época del cine, de la escuela, Néstor Almendros, que ahora es un famoso camarógrafo, es el fotógrafo de la historia de Adelia H., y hace todas las películas de Romer, se lo considera ahora el mejor. Leyó mis originales y se los pasó a Juan Goytisolo, que era amigo de él. Y Juan los mandó a la Biblioteca Breve, al del año 65, diciembre del 65, cuando la novela estaba apenas terminada. ¿Y qué pasó en ese premio Biblioteca Breve? Bueno, se colocó bien, la novela fue finalista y de allí salieron contratos. Después vinieron montones de dificultades con la censura, aquí y en Buenos Aires. Pero 2-3 años después finalmente se publicó. Aquello es de miedo, porque, ¿cómo te podría decir? Es la ausencia total de paisaje. Es una planicie perfecta. El horizonte se hizo una recta, ¿no? Y no crece nada más que ese pasto. Si quieres una planta, algo, hay que regarla constantemente, ¿no? Y el mar está a 1000 kilómetros y las montañas están a 1000 kilómetros y todo está lejos. Y la persona que nace y se muere ahí no ha visto nada, nada más que lo que le dan en el cine. Entonces me aconsejaron por lo menos escribir en mi idioma, ¿no? Y si en lo posible sobre algo que yo conociese, sobre alguna experiencia mía, ¿no? Sobre los páramos de Yorkshire, cosas, lugares donde no había estado jamás. Lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje, ¿no? Lo que decía. Mira, eso sí lo tenía muy claro. Entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es registrar esta voz, ¿no? Entonces empecé a escribir y por primera vez en todos esos años de intentos de creatividad me surgió un material, así, sin esfuerzo. Cuando me quise acordar tenía 30 páginas escritas en 2 tardes, una cosa. A partir de la aparición de esta novela, de la primera novela de Manuel Puig, que ha encontrado su camino, resulta que se produce un movimiento de curiosidad y de expectación, un poco de estupor por parte de lo que podrían llamar los consagrados, que eran, como saben ustedes, una pléyade de grandes escritores en la Argentina, muchos de los cuales consideraron a Manuel Puig como una especie de advenedizo que intentaba filtrarse y de hecho se filtraba entre sus filas en la cumbre. Por otra parte, otros críticos entendieron que la personalidad de Manuel Puig estaba más o menos
situada dentro de una segunda generación que estaba tomando la antorcha o el relevo de todos estos grandes maestros de las letras argentinos. La ciudad y los perros es el libro que hace que se conozca sobre todo el nombre de Vargas Llosa, ¿no? Es el primer libro que hace que el nombre se ponga en circulación de una manera ya importante. Sí, además es el primer libro que escribí en serio, es decir, trabajando mucho y tratando realmente de esforzar al máximo y además con una cierta ambición, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista ya de la propia novela, ¿no? En realidad todo lo que he escrito parte siempre de experiencias personales, ¿eh? De algunos hechos vividos, de algunas personas conocidas o de situaciones que más o menos han estado cerca, ¿no? de mi propia experiencia. En realidad eso ocurrió en todo lo que he escrito hasta ahora de ficción. Lo que pasa es que eso, bueno, nunca se queda ahí, es decir, siempre es un punto de partida simplemente y luego después ya eso se mezcla con elementos puramente imaginarios. En la Casa Verde, la mitad de la historia está situada en Piura y está escrita casi exclusivamente con la memoria y con la nostalgia, ¿no? Ahora, la otra parte de la historia que ocurre en la selva sí me exigió una cierta documentación, porque la selva yo la conocía de una manera muy superficial, ¿no? Había estado ahí, sobre todo cuando hice la primera versión de la novela, había estado apenas 3 semanas, y entonces tenía una gran inseguridad. Cada vez que situaba la historia en la selva, pues tenía muchas dudas, y entonces traté de suplir un poco esa falta de conocimiento de la selva con lecturas y con investigación, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido una mezcla de ambas cosas, de hechos vividos y hechos imaginados, todo lo que he escrito, ¿no? Yo no creo que podría escribir una historia puramente imaginaria, exclusivamente utilizando la fantasía, ¿no? Mario Vargas Llosa conoce al otro protagonista, porque aunque son más, parece claro que los dos protagonistas fundamentales del boom, del llamado boom hispanoamericano, son precisamente Vargas Llosa y García Márquez. Tú conociste a Gabriel García Márquez en Caracas, sí, en ocasión de recoger tu premio. Exactamente, sí. Nos conocimos al llegar en el aeropuerto. Llegaba de México y yo llegaba de Londres y nos conocimos ahí en el aeropuerto. Sí. ¿Allí mismo os saludasteis así o os presentó, sí, alguien? No, habíamos tenido ya contacto antes por carta, nos habíamos escrito, porque nos habíamos leído mutuamente. Sí. Y yo leí en ese viaje, leí 100 años de soledad, que estaba recién publicada, que me impresionó mucho, por supuesto, ¿no? Esa amistad que nació en Caracas parece que ha sido una amistad muy honda, muy intensa, y en algunos momentos incluso de una gran comunicación, ¿no? Sí, hemos sido muy amigos, sí, muy amigos, claro. Vivimos en Barcelona, fuimos vecinos en Barcelona 4 años. Y parece que en algún país, no sé dónde, hubo una vez en público unos diálogos García Márquez-Vargas Llosa acerca de las técnicas novelísticas de ambos, ¿no? En Lima. Eso fue en Lima. Hubo en, ¿no?, Lima, sí. Ese año mismo, el año del Rómulo Gallegos, él hizo una gira por Sudamérica, estuvo en Lima y entonces tuvimos una conversación en la universidad. ¿Sí? Una conversación, no era sobre técnicas novelísticas, es una conversación anecdótica, era a base de anécdotas, sobre todo literarias. ¿Sí? Hablando de anécdotas, los periódicos españoles publicaron hace muy pocos días la noticia de que habéis tenido un altercado violento en el que Vargas Llosa había puesto knockout a su amigo García Márquez. ¿Esto significa el fin de la amistad? Bueno, los periodistas tienen a veces más imaginación que los propios novelistas. Bueno, yo creo que el boom no existe. Es decir, creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un gran poeta. En cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no? ¿Hacia dónde apunta ahora la novela? La novela en castellano. Sí, pues yo creo que hay una enorme diversidad, ¿eh? Me parece que hay una corriente que apunta cada vez más hacia lo experimental,
hacia esa exploración lingüística, que es una corriente que yo veo bastante de lejos, ¿no? Es el tipo de novela que a mí me entusiasme más, ¿no? Y esa noticia de que se está promocionando el nombre de Vargas Llosa para el Premio Nobel de Literatura de este año, es una noticia, me imagino, que también muy satisfactoria para un escritor. Pues es primera noticia, yo no sé quién la anda promocionando. Es un... Me parece que no tiene mucho sentido y mucho pies ni cabeza. Pero no la había oído hasta llegar aquí a Madrid. Bueno, se habla de varios... Yo sé que en Madrid tengo muchos amigos, yo, y entonces... Se habla de varios escritores. Se dice que para el Nobel de este año están propuestos García Márquez, Vargas Llosa, Camilo José Cela, y me parece que ahí se acaba la lista de los escritores hispanoamericanos o hispanohablantes. Pero de cualquier manera sería muy bonito, ¿no? Pues yo creo que hay escritores, en fin, que... a quienes ese premio les correspondería con anterioridad, porque son escritores, bueno, mayores y con una obra ya prácticamente terminada, ¿no? Todos nosotros todavía estamos en plena lucha, pero por ejemplo un escritor como Borges, que yo creo que es un gran escritor, ¿no? Es decir, para un español o un peruano, como para un argentino, pues Borges es una figura absolutamente reconocida y hubiera debido tener el premio Nobel ya hace bastante tiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues veo que no se lo menciona en esa lista. Escrita sobre un cuerpo aparece en Sudamérica en 1969 y constituye un momento realmente importante para Severo Sarduy porque es recibido sobre todo en Buenos Aires de una manera inolvidable. Sí, ¿no? Inolvidable, y además es el primer contacto realmente pues... con el movimiento fuerte en América Latina de literatura y de pensamiento. Todo lo que yo he hecho, absolutamente todo, y es la fórmula que empleo, no será más que una nota en bajo de página del examen. Es decir, yo creo que lo que he hecho está totalmente comprendido en la obra totalmente galáctica, monumental, de este maestro sin precedentes cubano que es José Lezama Lima. Y cuando digo sin precedentes, exagero, hay uno solo, que es Góngora. Lo que pasa a la mano es una energía que viene del sexo. Creo que se podría hacer un diagrama tántrico en que esa energía brota del sexo y va hacia la mano, no creo que va a la cabeza. Yo escribo con la totalidad del cuerpo, bailo mucho escribiendo casi siempre, me muevo mucho, hay mucho músculo en lo que yo hago. Y pretendo que el lector sea captado por este aspecto puramente físico, por este placer sexual. Lo que yo le invito no es a que me lea, sino, y perdonen por la imagen, a que haga el amor conmigo. Quiero decir, por la imagen que se ve en este momento en la pantalla. Yo soy un alumno de Roland Barthes. Efectivamente, yo se supone que pertenezco al grupo, pero me he limitado a escuchar. Aquí está una reunión del grupo en París en la que se encuentra Severo Sarduy. Es en el Café Bonaparte, François Val, el filósofo, Roland Barthes, que está en el centro, y Julia Kristeva, la escritora y la semióloga, justamente. En fin, yo creo que ya el boom está rodeado de esta compostura. Ya ellos son objetos, yo también, en fin, pero de tesis, de grado. Ya ellos son escritores clásicos, ya ellos son constantemente citados y ya no pertenecen en lo más mínimo a la marginalidad. Ya están lo más difícil, y es lo que hay que afrontar con mucho sentido del humor y con mucho coraje, es cuando la cuarentena llega, un galicismo más, cuando la cuarentena llega, que hay algunos libros publicados, que hay tesis y que hay una especie de institución voluntaria o no, que se va apoderando del escritor. Lo más difícil para él es mantenerse en el margen, mantenerse en la subversión. Esto sí es duro. Y sin embargo el escritor está deseando desde que empieza a escribir que se ocupen de él. Sí, en definitiva es como un pintor en el momento en que el museo se ocupa de él. Es un momento muy peligroso, muy peligroso. Lo más difícil es mantenerse en el underground, mantenerse entonces, en la subversión. ¿Tú admiras o compadeces a Vargas Llosa, a Cortázar, etcétera? Yo los admiro muchísimo como escritores, a todos ellos. Digamos que yo, de esta especie de gran instalación del boom, como se dice, he tomado la lección de que hay que mantener muy vivo el sentido paródico para que esto no ocurra con la generación mía, que es la que sigue al boom, repito. No me quiero
rejuvenecer, pero mi generación no es la del boom, ¿eh? Ellos, el único que tiene mi edad es Vargas Llosa, que es el más joven, ellos están antes. Mi generación sigue después. Tenemos aquí un muestrario de algunas de las obras de Antonio Escármeta, de las cuales en España me parece que la única publicada por Planeta es Soñé que la nieve ardía, novela que está traducida a varios idiomas. Al lado suyo está precisamente la versión italiana. Lamentablemente esta novela se ha agotado muy rápidamente y supongo que hace falta una nueva edición y hace falta también que vayamos conociendo el resto de la producción literaria de Escármeta. Bueno, siempre me gusta colocar títulos de canciones en los libros. Sí, porque Soñé que la nieve ardía es de una canción, ¿no? Una canción tradicional chilena que dice Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava, que juega con estas contradicciones. ¿Y a dónde apunta ahora la preocupación y la inquietud de Escármeta? ¿Más hacia el cine? ¿Sigue en la literatura? ¿Has logrado esas ansias de comunicación que tenías con los demás? Bueno, yo te puedo decir que soy un autor en estos momentos que tiene la responsabilidad de vincularme a la historia de mi pueblo. Yo siento que en Europa, ya 3 años en Europa, sigo vinculado hondamente con la historia de mi país, con sus esperanzas, con sus luchas, en este momento extremadamente difícil. ¿En la Universidad de Columbia de Nueva York te graduaste de qué? Bueno, allí estudié literatura. De literatura. Sí. Y ahí obtuviste, entre otras cosas, el máster, ¿no? Sí. Bueno, eso sirve mucho para colgarlo en la pared y después para obtener becas. No, no, pero parece que tu tesis fue una tesis muy importante porque además era una tesis acerca de una de las grandes figuras que en cierto modo han estado siempre muy próximas a tu sensibilidad, que es la de Julio Cortázar. Ah, sí. Sí, como Cortázar me interesó desde siempre. Sobre todo por la tremenda renovación del lenguaje y más que nada por la actitud humana, digamos, la necesidad de problematizar la existencia de un individuo en Europa con tanta autenticidad como lo hace Cortázar, que ha tenido una carrera, a mí me parece muy interesante, porque de este exilio voluntario, haber entrado posteriormente en su última obra a tratar los grandes conflictos latinoamericanos, significa una gran apertura, una gran sensibilidad hacia lo que el público latinoamericano demanda de sus intelectuales. Digamos, él cumple muy bien lo que yo llamaría la gran calidad estética de su producción y una responsabilidad moral, que me parece señera y digna de imitación. El problema de la participación del lector en la literatura parte de toda esta literatura textual y esta literatura de transformaciones experimentales que intentan crear zonas de misterio, desconexiones, para que el lector arme la novela en su cabeza. En algunos casos se produjeron experimentos muy interesantes, entre ellos, claro, Rayuela de Cortázar. Y también esto se transformó, yo creo, en muchos escritores jóvenes, en una degeneración en que la búsqueda se hace una búsqueda extremadamente verbal, en que las referencias a lo real prácticamente se pierden. Y queda una literatura, yo creo, altamente incomunicativa. El hito máximo es Rayuela, sin duda alguna. Sí, Rayuela yo creo que logra un nivel excelente. Y hablando de Rayuela, hablemos también del resto de la literatura, de la narrativa latinoamericana de esta hora. ¿Qué impresión tienes acerca de todo este fenómeno de éxito, de esplendor, verdaderamente inconcebible hace unos años? Bueno, yo creo que no hay otra explicación posible que la enorme calidad de los escritores que constituyen esta generación latinoamericana. Yo hice un programa como este, en que hacía entrevistas. Unas entrevistas a escritores, pintores, poetas, cineastas. Y creo que llegamos a batir el récord del programa con la menor audiencia del país. Creo que el único ranking que se hizo en aquel momento daba algo así como un 1,3% de audiencia en un país donde había 3 canales.
Bueno, y que también toda la actividad cultural fue bastante maltratada. Aparte, digamos, del poco talento que nosotros podíamos tener para hacer algo así, teníamos unos horarios bastante tristes para los programas culturales. Ponle tú 6 de la tarde, una cosa así. Gracias.
Mm-hmm.